pasando cosas en nuestra comunidad, sobre todo, ¿no? Hemos escuchado y hemos visto a través de cómo se ha estado atendiendo los casos de violencia en contra de la comunidad trans. Esta semana tuvimos la terrible noticia de que dos mujeres trans, Serena Angelique fueron brutalmente asesinadas. Fueron encontradas en un vehículo quemadas. Al momento no sabemos si fueron quemadas con vida, ¿verdad? O si fueron asesinadas antes de que las quemaran. Así que nosotros primero exigimos justicia, como para Laila. Y estoy, no sé si me oyen, estoy tratando de hablar un poquito más alto. ¿Me oyen ahora? Ahora sí. Ok. Y estamos viendo un incremento en la violencia en contra de la comunidad trans. Han sido 4 asesinatos en los últimos 2 meses. Hoy, de hecho, se cumplen 2 meses del asesinato de Alexa, que conmovió a Puerto Rico, que era una mujer trans que vivía en la calle, que había sido maltratada por su familia, que tuvo que huir de ese ciclo de violencia que había en su familia y en su entorno, y encontró más violencia en la calle por una sociedad que la vio y la señaló por el mero hecho de usar un baño. Es algo que había tenemos que usar en algún momento de la vida. Y eso se debe al discurso de odio que han incitado algunos líderes políticos y religiosos fundamentalistas, que degradan y deshumanizan y demonizan a la gente trans. Y nosotros tenemos que exigir un detente a ese discurso que es violento y que incita al odio y a la intolerancia. Así que bajo ese marco de violencia nos encontramos en este momento. De hecho, en la mañana de hoy descubrimos que otra persona de género no conforme, que se llamaba Penélope, estaba en una prisión en Bayamón y fue encontrada ahorcada, pero cuando se le practicó la autopsia se le encontraron síntomas de violencia, ¿verdad? Y hematomas por todo el cuerpo, y eso significa que fue también asesinada. Así que se eleva la cifra de asesinatos de nuestra comunidad trans y de y que estamos viendo muy lamentable en la especie de la familia de los jóvenes con LGBT que ahora mismo están viviendo con sus padres o sus madres. Están enfrentando ese rechazo y ese maltrato en su entorno. Por eso quiero ayudar a estos jóvenes y a estos niños LGBTIQ para que puedan buscar ese apoyo que tanto necesitan en este momento. Y también, pues, vamos a hablar más adelante también sobre la violencia de género entre las parejas LGBTIQ, que sabemos que también ocurre, lamentablemente, y que hay protección de la Ley 54 y hay recursos también de organizaciones y de profesionales que están disponibles para ayudar, ¿verdad?, en este proceso. Así que nosotros queríamos, ¿verdad?, unirnos y vamos a tener varias voces que vamos a estar comentando sobre lo que es el proceso, ¿verdad?, que estamos viviendo de esta violencia que existe en contra de la comunidad LGBTIQ y cómo nosotros podemos atenderla, cómo podemos ¿verdad?, buscar la manera de que nos tenemos los unos a los otras y que podamos buscar ese apoyo tan importante en estos momentos. Así que primero quiero que hablemos un poco con Suhey, que es una activista y un ser humano espectacular que ha tenido sus propias experiencias
que a lo mejor nos puede contar un poco de esas experiencias y cómo en verdad ha sobrevivido y ha luchado y ha demostrado esa dignidad y esa valentía, esa fuerza, ¿verdad? De enfrentar con mucho amor y mucho aplomo, ¿verdad? Pues lo que es ser trans en Puerto Rico y cómo existen estas microagresiones que se dan y toda esta violencia, tanto institucional como de la sociedad, que se da en contra de la comunidad trans. Así que, Suhey, buenas tardes. No te oímos, Suhey, tienes que quitar el mute. ¿Ya? ¿Me escuchan? buenas tardes, Julio. Buenas tardes, pueblo que me escucha. Primero que nada, gracias. Mi nombre es Suhey Calderón, una portavoz de la comunidad trans o LGBT. Primero que nada, gracias por la oportunidad que me dieron en la tarde de hoy, ¿verdad? De traer y de hablar sobre mi experiencia, ¿verdad? Como transexual. En Puerto Rico, porque de hecho siempre ha sido aquí, he estado aquí. Así que yo, como bien tú dijiste, Julio, yo fui hace un tiempo atrás, cerca de 10 años, soy sobreviviente, fui víctima, siempre dejo eso muy claro. En ese momento, que fui víctima, ¿verdad? Que me tocó vivir esa agresión tan, tan fuerte que viví, pues comprendí, ¿verdad? La razón del por qué eso. Hoy entiendo por qué fue que eso ocurrió. Eso me convirtió en el ser que soy, en lo que tú bien mencionaste, una mujer fuerte y una mujer con una experiencia que no quiero decir que pocas viven, sino que muchas viven y que lamentablemente por decisiones, ¿verdad? Y por situaciones diversas, no todas tienen la oportunidad de hablarlo, de expresarlo. Así que para el año 2010 yo fui, como bien había dicho, víctima de una agresión donde una persona que yo consideraba no mi amigo, pero sí un allegado a mí, me de alguna manera, ¿verdad? Esto se obsesionó conmigo y pues intentó inicialmente violarme, como yo pues obviamente me defendí, no lo permití, pues entonces intentó matarme. ¿De qué manera? Pues con un arma blanca, entiéndase, con un cuchillo. Así que esta persona pues me dio varias puñaladas con un rotén, me golpeó la cabeza, esto pues me llevó a debatirme entre la vida y la muerte por muchos días en centro médico. Y fue noticia en su momento, fue una noticia triste, dolorosa, llena de muchas lecciones. Pero yo siempre, ¿verdad? Me gusta dejar claro que no solamente fui víctima en ese momento, porque ese momento pasó, ¿verdad? Y ya rápido me convierto en una sobreviviente, ¿ves? Porque no, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias al universo, pues no muero. Soy una sobreviviente, pero comienza entonces en lo que sí me convierto una verdadera víctima, en lo que realmente siento que a mí como persona me en ese momento, ¿verdad? Me atacó, me sentí en un momento dado desprotegida cuando comienza el proceso judicial. Incluso antes que el proceso judicial, ¿verdad? Fue el proceso médico. Fue bien difícil el proceso médico porque pues en ese momento no había un cambio de nombre legal. Físicamente me veía de una manera. Mi sexo asignado
al nacer era el que estaba en mi identificación y era el que estaba en todos mis documentos, lo que hasta la noticia en un momento dado se perdió la información y hablaban de una mujer, y de hecho en ese momento quien comenzó la investigación fue delitos sexuales, que solamente, y me corrigen, ¿verdad? Pero hasta lo que me explicaron, y por la razón, y Pedro Julio me podrá corregir, porque sé que pues, tiene más conocimiento sobre eso, que delitos sexuales se encarga de cuando hay agresiones, ya sea de hombre a mujer, ¿ves? Cuando la víctima es una mujer. Así que comienza una agente, mujer, de delitos sexuales la investigación. Cuando ella llega hasta el lugar, todavía yo, dentro de mi situación, ¿verdad?, de mi gravedad, todavía hablaba, logro expresarle lo que yo era. Entonces, ahí todo cambia, pararon la investigación, se tuvo que esperar a que llegara entonces un agente, entonces en ese caso, varón. Entonces, el caso lo trabajaron, lo tuvieron que trabajar ella porque lo había iniciado, y él entonces, porque era quien realmente entonces le tocaba, ¿ve? Ya por ahí, la información el hecho de que yo sea una transexual, de que en el certificado es una cosa, plan médico es otra, ya eso creó, ¿verdad?, un problema. Después de esto, pues viene la parte médica, y cuando, en lo poco que yo recuerdo, ¿verdad?, era que estaban perdidos, no sabían cómo iban a trabajar conmigo, cuando en ese momento, y sí me recuerdo una doctora que dijo que era, ¿qué es lo importante aquí? Aquí lo importante es estabilizar el paciente. Aquí lo importante es estabilizar el paciente. Pero en ese momento, pues estaban perdidos, ¿cómo van a hacer esto? ¿Cómo van a hacer lo otro? Así que toda esta situación fue, ¿verdad?, comenzando, yo entiendo que ahí fue comenzando en realidad mi calvario. Cuando leo la noticia, tristemente, la noticia, los medios, ¿verdad?, cuando difundieron la noticia, fue de una manera incorrecta. Hablaban de un hombre vestido de mujer, hablaron de un hombre, hablaron de hasta qué, pues esto, una persona que paró eso y se encargó de educar y de que se hablara de la manera correcta. Así que esa persona pues está hoy con nosotros, y yo lo digo abiertamente y le agradezco, Pedro Julio, en ese momento, sin conocer, sin saber quién era, se tomó el tiempo de hacer de escribirle a la prensa, y aclarar que a mí se me tratara de la manera en que se me tenía que aclarar. De la otra parte, ¿verdad?, que es la parte judicial, es cuando esto comienza en tribunales, y pues fue la parte más difícil. La realidad es que esta parte, pues, se comienza a tratarme de una manera que yo no me sentía cómoda, pero la realidad era que en ese momento, por la poca educación que yo tenía, pues preferí tal vez quedarme callada en mi posición de víctima. Así que entendía que el que yo, pues, el quedarme callada, pues me iba, salía mejor, ¿ves? Me iban me cohibí, vamos a decir así, me cohibí para protegerme, pues no quise hablar, o sea, me quedé callada y preferí soportar en un momento dado. Y no trabajando las cosas de la mejor manera. Me sentía desprotegida. Me sentí atacada. No es hasta que se da una actividad donde una compañera me invita a esta actividad. Y en esa actividad, pues había gente de jefes de agencia de, entiéndase, de justicia, de la policía y demás. Y pues obviamente por la exposición que tuve al momento de contar mi testimonio, todo cambió. Ahí todo cambió.
El trato fue otro, completamente distinto. En ese momento, yo no, recuerdo que cuando yo llevé mi testimonio, a mí me llamaron aparte y comenzaron desde ese momento a ofrecerme unas cosas, unas protecciones que no me las habían hecho cuando yo era, pues, la de la noticia, aquella que, pero en ese momento, desde ese momento, a mí se comenzó a tratarme de una manera muy distinta. Así que ya cuando yo llego a los tribunales, me empiezan lo primero que me dijeron fue, tú estás bien vaqueada. No, no entendía yo, pero estás bien vaqueada. El trato cambió. El trato fue otro. Ya ahí se me sentó hasta una persona al lado, que me iba hablando, ¿verdad? En todo el proceso, acompañándome en todo ese proceso. Además de esto, cuando iba para mi casa había una protección, me protegían. Habían unos policías asignados que yo, pues, pero les repito, eso fue después de esta actividad. Antes de la actividad esto no ocurrió, ¿ves? Así que, ¿por qué traigo esto? Pues esto lo traigo porque me preocupa, ¿verdad? Ahora, cuando se está dando todo esto nuevamente, esto van 10 años. Así que 10 años después, que esto sigue ocurriendo, yo sigo viendo lo mismo. Y si me preocupa, ¿verdad? El cómo están trabajando o cómo están manejando estos crímenes, ¿verdad? Que están ocurriendo. Porque todavía es triste, pero tengo que escuchar, tengo que leer, tengo que ver cuando hablan todavía del hombre vestido de mujer, cuando todavía ese hombre vestido de mujer es tal vez, porque me ocurrió, lo leí, es tal vez quien provocó toda esta situación, cuando todavía la víctima es quien tiene que cargar la culpa de lo que ocurrió. Cuando todavía las noticias, la prensa, los tribunales, cuando se expresan de la manera incorrecta. Vuelvo y repito, 10 años después, cuando gente como Pedro Julio, como Ivana Fred, como incluso yo, coordinadora, yo estoy consciente que han estado, se han encargado de educar, de que todo esto, ¿verdad?, se haga de la manera correcta, y me preocupa porque todavía hoy, 10 años después, sigo viendo lo mismo. Me pregunto yo, porque todavía no me he podido contestar eso, ni he encontrado la contestación, ¿verdad?, para eso. ¿Cómo estarán manejando, ¿verdad?, esto ahora con estas dos personas? ¿Cómo se habrá trabajado o manejado con Alexa? Hasta lo que yo vi, igual que lo hicieron conmigo, tal vez hasta peor. Y eso es algo que a mí me preocupa. Así que yo siempre, ¿verdad? Me gusta comenzar hablando de mi testimonio, porque pues, o de lo que me ocurrió, de mi vivencia, ¿verdad? Porque eso, como bien digo, y siempre, y seguiré diciendo, siempre hablo, ¿verdad?, de lo que, de mi, o sea, de mi experiencia, de lo que yo he vivido como transexual. Y también puedo hablar de lo que he escuchado, de lo que he visto, pero en este momento no estoy hablando de lo que le ocurrió a otra persona, ni lo que me ha contado otra persona. Yo estoy hablando de lo que a mí me ocurrió, de lo que yo tuve que vivir, de cómo yo lo pasé en ese momento en que que yo fui víctima, de cómo a mí se me trató y qué tuvo que pasar para yo poder tener un trato digno, para yo poder tener que a mí me trataran como un ser humano y con respeto a cómo se me tenía que tratar. Porque, les repito, fui víctima de una persona, en ese momento pasa, dejo de ser víctima, pero después me convierto víctima de un sistema. No es hasta que esta actividad se da y entonces las cosas cambian. ¿Qué tiene que pasar? Que entonces, cuando estas cosas ocurran, cuando estos crímenes ocurran, porque hay veces que ocurre crímenes como esto, ¿verdad? Que la víctima es fatal,
otras veces las víctimas somos sobrevivientes, ¿verdad? No todo el mundo, como bien dije desde un principio, lo expresa, no todo el mundo lo dice y están en todo su derecho, ¿verdad? De mantenerse y lo hacen tal vez con, pues porque se protegen, de esa manera están protegiéndose, porque es que no hay, les repito, no existe, no hay, no protegen, no hay un cuidado para estas personas, así que de la única manera que lo pueden hacer es a veces callándose, soportando el discrimen o la o soportando de la manera en que un sistema lo sigue haciendo víctima. Así que esto es una de las cosas que a mí me preocupa hoy día, me preocupa más en la situación que estamos viviendo, no en el país, sino a nivel mundial. Estas personas, ¿qué protección tienen? Mi pregunta es, estas personas que están viviendo o que son víctimas de violencia, esta gente de la comunidad que son víctimas de violencia, ¿qué protección tienen? Eso me preocupa. Viviendo tal vez con su agresor, soportando tal vez viviendo con su familia, no simplemente el agresor físico, también puede ser, ¿verdad? Un psicológico, emocional, ¿verdad? Se tienen que someter muchas veces a estar tal vez viviendo con una familia que maltrata, que les agrede, que les violenta sus derechos, sometiéndose tal vez a vivir de una manera que les hace sentir incómoda o incómodos. Simplemente, pues, porque tienen que estar en este momento, en esta emergencia que estamos viviendo a nivel mundial, tienen que regresar con su familia. Así que esto, pues, me preocupa. Gracias, Suhey, por compartir tu experiencia, por abrir tu corazón y realmente demostrar lo que tiene que vivir la gente trans en Puerto Rico. Esa violencia institucional, esa falta de respeto a la dignidad, ese intento de deshumanizar las experiencias y las vivencias que ustedes tienen, tiene que parar ya. Eso es violencia, y violencia no es amor. Por eso la campaña No Está Sola, No Está Solo, No Está Sole, de Coordinadora Paz para las Mujeres, tiene un efecto muy significativo en lo que estamos haciendo. Agradezco esa fortaleza que tiene y el mensaje que está llevando de esperanza, que podemos salir de ese lugar de violencia y construirlo con amor y con mucha fortaleza y con mucha valentía, enfrentarnos a la vida y agradecemos ese espíritu que nos regalas y al abrirte de esta manera que le da fortaleza a otras personas que están también en situaciones. Sí, muchas gracias. Yo creo que es importante que hablemos un poquito del aspecto de seguridad antes de que pasemos, ¿verdad? Un poco con Vilma, que me gustaría que hablara un poquito de lo que es la campaña de No Estás Sola, ¿verdad? Y también hablar con la psicóloga Karen Vázquez, también sobre la violencia que se da de género en la pareja, ¿verdad? LGBTIQ y la violencia también intrafamiliar cuando una familia no acepta o rechaza o maltrata a su hijo o hija que es LGBTIQ. Pero quiero hablar un poquito contigo sobre la seguridad y cómo nosotros podemos exigirle a las autoridades y ¿verdad? A la sociedad maneras de mejorar ¿verdad? El aspecto de seguridad y de bienestar para la comunidad trans. Cómo nosotros podemos crear un ambiente digno y un ambiente de respeto para la gente trans, ¿verdad? Que como habíamos mencionado anteriormente, hemos tenido 4 asesinatos en 2 meses, bueno, 5, sumándose ahora el de Penélope, que nos enteramos esta mañana. ¿Y cómo nosotros podemos crear conciencia de que esto no puede seguir sucediendo? De que las personas trans merecen vivir en paz.
paz, en libertad y en equidad y en tranquilidad, ¿no? Así que, ¿qué nosotros podemos hacer, Suheila? Yo siempre he dicho que tenemos que comenzar por la educación. Así que tenemos que educarnos. Y cuando hablo de educarnos, no hablo de una comunidad en particular, sino hablo en general. Es bien importante la educación. Yo creo que en el momento en que yo, como parte de la comunidad, yo me educo, ¿verdad? Yo me empodero. Y yo sé de qué manera, y perdónenme, que tengo... en ese momento yo sé de qué manera, ¿verdad? Perdónenme que me perdí, empoderándome, ¿verdad? Y educándome y a la misma vez educando, ¿verdad? A las demás personas, pero es importante que los medios, la justicia, políticos, toda esta gente importante, ¿verdad? Del país, del mundo, comience a educarse. Así que yo soy de la que creo en la educación, 100%. Así que yo exhorto, ¿verdad?, a que comience, ¿verdad?, de alguna manera un... Ay, perdónenme, que se me... perdonen, discúlpenme, es que estoy teniendo problemas ahora yo aquí y el teléfono se me está... Pero como está hablando Suhey, tal vez un proceso de educación y de empoderamiento personal y también colectivo de la comunidad y de la sociedad en general. Te voy a leer algunos mensajes que han estado poniendo en la página. Julio. Yo creo que te los voy a leer para que tú veas cómo tu testimonio está empoderando a otra gente. Dice Suhey, gracias por compartir tu experiencia. Definitivamente que los esfuerzos deben tomar un nuevo rumbo. Más allá de la educación, hay que hacer otras iniciativas que respondan a las realidades de las comunidades trans. Lamentablemente, el elemento de la seguridad en Puerto Rico para las comunidades trans no se atiende de manera afirmativa. También dicen que es insostenible que la educación con perspectiva de género no sea implementada. El gran error de haberla derogado se está reflejando en la actualidad, lamentablemente. Y dicen, gracias, Suhey, desde tu testimonio se humaniza más las circunstancias que pasan y padecen las personas trans. También dicen que si eres víctima de violencia de género o violencia intrafamiliar, que está la línea 939 contigo del municipio de San Juan, lo están poniendo aquí también. Suhey, en tu momento no estuviste sola y nosotros no vamos a dejar sola a la comunidad trans en este proceso. Nos corresponde a todos. Yo creo que ya por muchos años la comunidad LGBT tuvo su momento, ¿verdad?, donde se alcanzaron muchos derechos y siempre se dejaba la cuestión trans para después y no ahora la prioridad tiene que ser nuestra gente trans. Ese alto desempleo, esas personas que están viviendo en las calles porque los echan de la casa, porque no tienen dónde vivir, el hecho de que no pueden estudiar porque los ambientes en el de estudio no son los propicios y hay mucho en contra de la gente trans, la falta de oportunidades y la violencia que existe día a día en contra de la comunidad trans, eso tiene que terminar y tiene que ser una prioridad no tan solo de la lucha de la comunidad LGBTIQ, sino de los derechos humanos de todos en Puerto Rico, incluyendo el gobierno, las instituciones, las escuelas, las universidades, las iglesias, los líderes comunitarios, todas las personas, colegios de profesionales como del trabajo social, que yo sé que lo han hecho también, de la Asociación de Psicología, el Colegio de Abogados, todas las organizaciones profesionales también tienen como prioridad, ¿verdad? Esta lucha de nuestra gente trans, que es una lucha de equidad, es una lucha de libertad y es una lucha de dignidad. Y nosotros tenemos que darle la prioridad y la urgencia que necesita, porque 5 personas en 2 meses que hayan sido asesinadas por ser quienes son, no es aceptable. Una sociedad no puede llamarse sociedad mientras nosotros estamos asesinando a la gente porque son quienes son. Así que no podemos seguir dejando a orillas del camino a nuestra gente trans mientras la sociedad sigue avanzando. Así que
yo creo que esa educación con perspectiva de género, esa educación personal y colectiva es importante, pero también tienen que haber acciones afirmativas. El gobierno tiene que declarar un estado de emergencia por la violencia de género y la violencia anti-LGBTIQ, y ya el camino está trazado. Las organizaciones feministas, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones LGBTIQ tienen la ruta. Lo único que necesitamos es que el gobierno implemente con su maquinaria y con sus instituciones lo que es este plan para erradicar y detener esta violencia de género y esta violencia en contra de la gente trans y la gente LGBTIQ. Así que gracias, Suhey, nuevamente. No sé si quieras añadir algo más. Que estoy teniendo problemas, discúlpeme, que estoy teniendo problemas, yo creo que con la señal. Pero nada, según se vaya dando, ¿verdad?, el conversatorio, pues yo puedo seguir añadiendo. Gracias por el apoyo, porque la realidad fue que estoy teniendo ese problema, pero sí, logré escucharte y pues estoy de acuerdo contigo en que, pues, lo que acabo de decir, la educación es una de las partes más importantes, así que pues nos toca educarnos. Vilma, quería que explicaras para los que no conozcan, ¿verdad?, brevemente, lo que ha sido la campaña No Estás Sola y el alcance que ha tenido, y cómo los jóvenes de la Universidad de Puerto Rico han ayudado a que esta campaña haya sido tan exitosa, ¿verdad?, para crear conciencia en este tiempo de cuarentena. No te oímos. A ver. Esta campaña ha sido una iniciativa de estudiantes de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico y fuimos bien afortunadas de poder hacer ese junte entre la Escuela de Comunicaciones y Coordinadora Paz para las Mujeres en un momento donde sabemos que la violencia se está aumentando en nuestro país precisamente por todo lo que estamos viviendo a raíz de la pandemia del COVID-19, por lo que tiene que ver con el aislamiento social, con las personas estar encerradas en sus hogares, con las personas agresoras, con toda la multiplicidad, ¿verdad?, de factores sociales también que se convergen en lo que es esta emergencia. Así que el llamado que tenemos, ¿verdad?, a la gente, al público en general, es que se una a la campaña. Nosotras contamos ahora mismo con el apoyo de influencers como tú, Pedro Julio, activistas, con personas de las comunicaciones, con artistas que se han sumado a la campaña y que se siguen sumando, afortunadamente, porque yo creo que si algo ha sido efectivo a través de los años, ¿verdad?, y de todo el trabajo, nuestra organización es una organización que ya tiene 30 años, o sea, que surge con la ley 54. Así que durante todo este tiempo, ese proceso de educación, yo creo que de alguna forma, aunque a veces parece que no, pero ciertamente hay unos aspectos en lo que yo siento que sí ha rendido sus frutos. Y yo creo que si en algo yo puedo ver distinto es que veo que la gente en general está bien consciente de que en Puerto Rico sí existe un problema de género, que sí tenemos un problema, que sí hay una necesidad de declarar un estado de emergencia, aun cuando el gobierno se niegue a asumirlo y aceptarlo, aun cuando el gobierno en un momento como este todavía no sea capaz de ver desde una perspectiva de género cómo vamos a enfrentar esta pandemia, ¿verdad?, con expresiones claras de cómo se va a atender, de cómo esto lo vivimos de forma diferente, cómo esto se vive de forma desigual. No todo el mundo en este país está viviendo el aislamiento de la misma forma, y eso lo sabemos. Las comunidades que son más vulnerables lo están viviendo en mucha precariedad, con muchos problemas, y sabemos que en aquellas, que no todos los hogares son hogares seguros, que no todas las casas son casas seguras. No lo son seguras para muchas personas de la comunidad LGBTIQ, no lo son para muchas mujeres que son víctimas de violencia de género, como tampoco, ¿verdad?, lo es para muchas de nuestras comunidades trans, como lo estamos viendo. O sea, es que lo que está ocurriendo nos habla sobre la gravedad del problema que tenemos en Puerto Rico. Y yo creo que es bien importante asumirlo desde una perspectiva de los derechos humanos, que es importante exigir
exigir que se respeten los derechos, porque esto es algo que se ha ganado con mucho esfuerzo y no podemos ir en retroceso, como mucha gente quiere ponernos a ir en retroceso en materia de derechos. No, en materia de derechos hay que ir hacia el frente. Tenemos que ir ganando muchos más derechos. Así que esta campaña, un poco lo que pretende es llevar ese mensaje de que no estás sola, no estás sola, no estás solo. En medio de esto hay personas, hay organizaciones, hay apoyos. No queremos que la gente esté en silencio. Y si bien es cierto, como mencionaba Suhey, hay quizás personas que deciden por múltiples razones, y quizás ahorita Karen nos va a hablar un poco más de eso, que deciden permanecer en silencio porque saben que se están enfrentando ante un sistema que no tiene la sensibilidad para atender los casos, que muchas veces cuando van a buscar ayuda terminan siendo revictimizados y terminan siendo condenados y juzgados nuevamente. Y eso no es lo que queremos, a eso no es lo que nos dirigimos. Nosotros nos dirigimos hacia una sociedad que sea justa, equitativa y de paz, como decimos desde Coordinadora Paz para las Mujeres. Así que esta campaña, ¿verdad?, lo que pretende es eso. Invitamos a las personas que visiten nuestra página pazparalamujer.org. Allí hay directorios con información sobre los servicios para la comunidad LGBTIQ también, que los pueden encontrar ahí en nuestra página. Pueden llamar también a nuestro teléfono 787-281-7579 y le vamos a dar información, le vamos a conectar con las organizaciones que le van a atender de una forma sensible, porque sabemos que también esto no es un asunto que está aparte, que es allá la comunidad LGBTIQ quien se tiene que encargar de trabajar con esto. No, somos todos y todas. O sea, aquí nos tenemos que envolver todas las personas, porque esto es un asunto de derechos humanos. Así que por eso estamos aquí dándole visibilidad al tema. Desde Coordinadora Paz para las Mujeres tenemos el compromiso serio de darle visibilidad, de apoyar, de buscar los recursos y de traer esta discusión y como ya lo mencionaron, también de educar. Gracias, Vilma, y gracias por toda la labor que por tantos años has hecho y Coordinadora Paz para las Mujeres ha hecho. Ha sido un oasis para mucha gente y agradecemos ese esfuerzo colectivo y extraordinario que han hecho. Y gracias por tenernos como parte de esta campaña, de verdad que sí. Ahora quiero invitar a que, ¿verdad?, Karen Vázquez, que es psicóloga, pueda hablarnos un poquito sobre las manifestaciones de violencia en las parejas LGBTIQ y también las manifestaciones de violencia a veces de la familia que no acepta o rechaza y hasta maltrata a niños y jóvenes LGBTIQ. Así que, Karen, ¿qué nos puedes hablar y qué mensaje nos puedes dar para que busquemos ayuda y apoyo en estas circunstancias de violencia? Claro, primero que todo, Pedro Julio, Vilma, Suhey, es un placer compartir en este foro con ustedes y también con las personas que están detrás de estas plataformas que hacen posible, ¿verdad?, que esto se esté llevando a cabo. Un saludo muy apreciado también para las personas que están siguiendo o que posteriormente van a ver la grabación, ¿verdad?, de este taller, vamos a llamarle taller educativo. Primero que todo, escuchando a Suhey, es difícil uno no poder trasladarse a su piel y a sus emociones cuando escucha su testimonio tan cruel, tan vil, tan violento, ¿verdad? Que nunca debió haber pasado. Ella nunca debió haber pasado por esto para tener un proceso de aprendizaje. Un discurso que hemos venido escuchando, ¿verdad? Cuando nos pasa algo negativo, ¿no? Algo bueno lo tienes que sacar de ahí o algo, eso ocurrió con algún propósito. Mira, con ningún propósito podemos justificar esa violencia. Así que, Suhey, es bien difícil no poder trasladarse a tu piel, a tu cuerpo y a tus emociones cuando hablas sobre esa experiencia tan traumática. Quisiera reaccionar no hablando necesariamente en un principio de las manifestaciones de violencia. Vamos a estar hablando un poquito más adelante de lo que es la violencia doméstica o violencia de género y la violencia intrafamiliar, ¿está bien? Pero primero quiero comenzar con
¿dónde puede estar la base del problema cuando hablamos de violencia de género? Sugey ahorita nos decía, la educación, tenemos que educar. Pues sí, efectivamente, estoy muy de acuerdo con Sugey, tenemos que educar. ¿Y por qué es importante educar? Porque la educación que hemos recibido sobre cómo se conforman las relaciones de pareja están basadas en la violencia. Hemos normalizado las relaciones basadas en la violencia. Voy a hacer unas expresiones que van a ser bien familiares para el público que nos sigue. El amor todo lo puede, el amor todo lo perdona, el amor todo lo permite. Lo hemos escuchado. El amor todo lo puede, todo lo perdona y todo lo permite nos lleva a tolerar, a resistir y a callar. Nos lleva a salvar relaciones inservibles y a hundirnos a nivel individual. Tantas veces escucho este discurso a nivel de pareja. Vengo aquí a buscar terapia porque quiero salvar mi relación de pareja. A toda costa. Han dado tal vez 100, 200 oportunidades y quieren dar una adicional. Salvar la relación de pareja, aunque se hunda la persona a nivel individual. Y volvemos y repetimos el discurso porque el amor todo lo puede, todo lo perdona y todo lo permite. ¿Okay? Así que, arrancando con eso, voy ahora a plantearle lo que sería un escenario de relaciones de pareja saludable, que es bien interesante porque a veces cuando estamos dando conferencias, la gente dice, oye, Karen, tú estás hablando de relaciones utópicas. Una relación utópica es algo que no existe. Oye, pues date la oportunidad para cultivarla y te vas a dar cuenta que sí existe. ¿Okay? Una relación utópica, pero que es saludable, va a incluir comunicación. Yo siempre digo que las personas hablan mucho de comunicación. Ah, es que tenemos problemas de comunicación, pero no entendemos qué significa tener un problema de comunicación. La comunicación en una relación de pareja saludable fluye. La comunicación en una relación de pareja nos lleva a tener una escucha activa, en otras palabras, cerrar boca y abrir oído. Y en otros momentos, en ese mismo diálogo, vamos a abrir boca y cerrar oído. Vamos a escuchar a nuestra pareja y vamos a pedir que nuestra pareja nos escuche a nosotras, ¿verdad? Sin embargo, no es típicamente lo que observamos. Asumimos unas posturas bien de discurso, bien impositivas, de que hay que hacer esto, porque sí, porque yo tengo la razón. Entramos en unas justificaciones, en unos discursos, y no nos damos cuenta que ya cuando ese es el estilo de comunicación que estamos teniendo, que no va hacia la resolución de conflictos, ya estamos dentro de unas manifestaciones de violencia que están normalizadas. Y aquí hago un paréntesis. Cuando hablamos de relaciones de pareja donde la violencia doméstica existe y no se ve, o sea, la persona no la identifica, es que típicamente vive en una relación de pareja donde la violencia está normalizada. ¿Qué quiere decir? Que como mi papá le gritó a mi mamá, si mi pareja me grita a mí, pues eso pasa en todas las parejas. Y entonces comenzamos a minimizar estas señales que son las que más afectan, que son las que tienen que ver con el maltrato psicológico, que son las que menos se ven, que son las que vienen a lacerar, a desarmar, a dejar a la víctima sin ese espíritu luchador para poder tomar decisiones que sean más acertadas y poder salir de esto. En otras palabras, yo siempre digo que en ese tipo de relación donde está este tipo de violencia, la persona que era una ciruela bien jugosa se convierte en una pasa. Se va deshidratando, se va lastimando a través del maltrato psicológico. Y una de las grandes manifestaciones del maltrato psicológico es el maltrato verbal. Así que en las relaciones de pareja saludable no hay espacio para que no haya negociación, para que una parte hable y la otra escuche y luego se inviertan los roles, para que haya una comunicación, basada en el respeto. No hay espacio para los gritos, no hay espacio para los insultos, para las humillaciones, para las comparaciones, para las culpas. En una relación de pareja saludable no hay espacio para eso. Así que aquellos que nos están siguiendo, si están dándose cuenta que en su relación de pareja estas variables están, ya hay que ir levantando la bandera roja, porque la violencia se mueve de manera escalonada y el primer escalón principalmente es el maltrato psicológico. Ya cuando se llega al maltrato físico, es que ya han pasado por múltiples manifestaciones de violencia, ya esa persona está desarmada y mientras menos recursos personales tenga para salir de esto, más difícil se le va a hacer salir de esto.
Otra variable que debemos ver, ¿verdad? O observamos en las relaciones de pareja saludables es que no perdemos la individualidad. Eso de que dos dejan de ser dos para convertirse en uno, eso no existe, eso es un constructo social, eso no existe. Alguien se lo inventó y lo hemos seguido repitiendo, ¿verdad? Como dicen por ahí, como las cotorras. Cuando uno conoce a alguien, ya antes de conocer a alguien, ya uno es un ser individual, es único. Así que uno lo que va a hacer cuando conoce a esa otra persona es compartir parte de lo que se es, no es fusionarse. Una vez se fusiona, donde más casos uno ve de violencia de género es en las relaciones fusionadas, donde dos dejaron de ser dos y se convirtieron en uno. ¿Qué significa esto? Esto se muestra a través de conducta. Si vamos al cine, vamos a ver la misma película. Si tú no quieres ir al cine, pues yo no puedo ir porque no te puedes quedar sola o solo. Si vamos a hacer compras, tenemos que ir juntos, principalmente por la hora, porque si no, algo te puede pasar en la calle. Si me voy a acostar a dormir, pues también te tiene que ir a acostar a dormir porque sí. Miren, todas esas manifestaciones que pueden ser tontas, pero que no lo son, pueden ser señales de lo que cae dentro de la violencia, donde las personas han venido arrastrando esta creencia de que se tiene que dejar de ser quien es para convertirse en lo que la otra parte quiere que tú seas. Y cuando vienes a ver, perdiste tu norte. Cuando vienes a ver, cuando ya más vacía te puedes sentir o vacío, es que dices, es que ya dejé de ser yo. Bueno, pues claro, dejaste de ser tú porque trataste de acomodarte a lo que tú entendías que tu pareja quería de ti. Y eso no está en las relaciones de pareja saludables. En las relaciones de pareja saludables conservamos nuestra individualidad. Tercer punto, el sexo, tan bueno que es, ¿verdad? Pero tiene que ser consentido. Tiene que ser consentido y con significado. Entiéndase, tú quieres, yo quiero, y vamos en busca del placer. Todo lo que está fuera de esto es agresión. Así que si tu pareja te busca el calendario para dejarte saber que llevan 3 meses sin sexo, critica tu sexualidad, impone prácticas sexuales que van en tu contra, te infecta con algo, con conocimiento principalmente, o sin conocimiento por una sexualidad no responsable, ya está dando indicadores de que en la parte de la sexualidad hay maltrato, hay violencia también. Así que para que lo tengamos claro, el sexo en las relaciones de pareja saludable es un sexo consentido. Ambas partes quieren y ambas partes van en busca, no es solamente de hacer bebé. Esa es una de las principales finalidades para aquellos que quieren reproducirse, pero el resto de nuestra sexualidad es con fines de placer. Así que placer compartido, no es que vamos a tener o a provocar placer para ti y yo quedarme colgando, como decimos, y que esa sea nuestra práctica. Tiene que ser un placer para ambas partes. Otra variable que podemos identificar en las relaciones de pareja saludables es que no se pone en riesgo la economía del hogar. Ambos trabajan como un equipo para tener una economía segura. Esto no quiere decir que nos fuimos a la convivencia o nos casamos y ahora cerramos nuestras cuentas individuales, ahora vamos a tener solamente una cuenta en común. Eso no quiere decir eso, para que las personas que nos están escuchando lo entiendan bien. Si ustedes quieren tener una cuenta en común, pues perfecto. Pero las cuentas individuales son totalmente válidas. Esa es tu cuenta. Muchas de las razones por las cuales las personas no salen de las relaciones violentas es porque no tienen cómo irse a vivir solas o solos. Porque la economía quedó o se creó una economía dependiente, donde típicamente la soga va a cortar por el lado más fino. Nos separamos o nos divorciamos y la persona que ha creado o a quien se le ha creado esa dependencia económica no puede salir de la relación. Así que es importante mantener una economía que no sea de riesgo, una economía que sea individual, aunque a su vez se tenga una economía que vaya por el bien común. Y también quisiera hablar un poco sobre la lealtad. No hablo de fidelidad, ¿ok? La fidelidad incluye o se circunscribe más a ese acuerdo en la parte de la sexualidad. Es una sexualidad, perdón, es una ética o un compromiso más sexual. La lealtad es una sombrilla mucho más grande que incluye el respeto, que incluye los buenos tratos, que incluye la exclusividad. Y no me refiero
aunque puede ser, la exclusividad sexual, me refiero a la exclusividad en cuanto al trato, a la consideración, a la complicidad, a la comunicación, etcétera. Esa lealtad es sumamente importante. Lo vemos como si fuera una sombrilla que protege los pilares básicos de las relaciones de pareja saludables, que son la intimidad afectiva, el erotismo y la intimidad. Esa lealtad cobija o protege todas esas variables. Así que, ¿cuándo vemos violencia doméstica? Cuando estas variables no están presentes, cuando está el celo, que es injustificable, ni es por inseguridad, se sabe que es por pertenencia, cuando hay gritos, cuando hay insultos, cuando hay humillaciones, cuando se abusa de la parte económica, cuando se te maltrata sexualmente, cuando se te amenaza, cuando se te saca de casa después de una discusión de pareja, todas esas son señales de que tu relación de pareja no es una relación de pareja saludable, así que hay que estar alerta porque, como decía Vilma y Pedro ahorita, está más que demostrado, no solamente aquí en Puerto Rico, sino a nivel mundial. Cada vez que ocurre una catástrofe, un huracán, terremotos, la pandemia o cualquier otra cosa, los casos de violencia de género se disparan. Y algo que es bien importante, personas de LGBTQI, no están exentas de la violencia de género. Esto no es un asunto de relaciones hetero, donde un hombre agrede a una mujer o donde un hombre insulta a una mujer. Esto es un asunto de poder y control. Y las relaciones de poder y control se dan en todas las relaciones de pareja, indistintamente de la orientación sexual. ¿Okay? Entonces, para ir resumiendo, voy a hablar ahora brevemente de la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar se diferencia de la violencia de género en que cambian los personajes. ¿Okay? Son las mismas manifestaciones, los mismos insultos, humillaciones, gritos, puede haber agresión sexual, puede haber violencia física, puede haber amenaza, puede haber intimidación. Lo único que los personajes, lamentablemente, puede ser papá, mamá, el abuelo, el tío, la tía, la hermana mayor o el hermano mayor, cualquier otro miembro de la familia o varios miembros de la familia que en este caso particular manifiestan un comportamiento violento que puede estar relacionado con la orientación sexual. ¿Ok? Ah, pues porque eres pato, o porque eres marica, o porque eres diferente a tu hermano, porque tu hermano no se viste como tú te viste, o porque tú no has deshonrado a la familia. ¿Ok? Este tipo de expresión, los chistes, sacar a los adolescentes del colegio o de la escuela X o Y porque su amor, su novia o su novio están en la misma escuela, como si esta separación fuera a quitar la orientación sexual. Hasta llevarlo al pastor o al sacerdote para ver si hace algo, ¿verdad? Y pueden salvarlo de lo que sea que representa para ellos la orientación sexual diferente. Así que madre y padre y otros familiares pueden incurrir en violencia física, emocional, sexual, económica, de amenaza e intimidación con jóvenes por su orientación sexual. Cuando digo pueden, no es que tengan derecho a, es que lo hacen. Ocasionalmente lo hacen y lamentablemente. Yo llevo en este campo algunos años y uno esperaría, como decía Sujei ahorita, oye, han pasado 10 años de esto y todavía esto sigue igual o peor. Uno esperaría, uno quisiera que con los adelantos que tenemos, con toda la educación que tenemos, con toda la información que podemos conseguir a través de los medios, que las cosas sean diferentes. Pero la realidad es que no. ¿Por qué? Porque el discurso sigue siendo el mismo. Mientras no nos unamos como comunidad, mientras nuestro sistema de gobierno no sea un sistema de gobierno pro derechos humanos, vamos a continuar perpetuando la violencia, la discriminación, la marginación e incluso vamos a estar fomentando y justificando la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Mi exhortación en relación con esto a las personas que nos siguen, que se puedan sentir identificadas con el tema. Está Coordinadora Paz, está el municipio de San Juan con Odima allí en la Oficina de Asuntos de la Mujer, está CABE, está Pedro Julio, hay diferentes organizaciones. Busquen ayuda, no hagan silencio. Y si hay que planificar una salida segura, estoy segura que estamos dispuestos para ayudarlos. Muchas gracias, Karen. De verdad que has podido sintetizar y explicar de una manera muy sencilla y con mucho amor y con mucha dignidad lo que deben ser relaciones saludables.
y no tan solo las relaciones de pareja, sino también las relaciones de familia. Es la responsabilidad de cada cual crear un entorno sin violencia y un entorno de paz, de libertad y de equidad. Así que te agradecemos, ¿verdad?, esa contribución tan extraordinaria. De hecho, Sara Benítez nos escribe que te da las gracias porque le das una razón fundamentada para cuestionar la campaña hashtag amor igual de la Oficina Procuradora de las Mujeres. Escuchamos constantemente la justificación de la violencia en las parejas, que el amor, que todo lo puede, que todo lo perdona, etcétera. Y hoy, ¿verdad?, con esta clase magistral, pues nos has demostrado lo que debe ser el amor. El amor es para poder entendernos, para poder comunicarnos y relacionarnos, ¿verdad? Pero siempre guardando esa individualidad y respetando la dignidad y la humanidad de cada persona. Así que muchas gracias por eso, Karen. Quiero brevemente, antes de ir a los turnos finales, ¿verdad?, para poder ir cerrando este conversatorio tan extraordinario que me emociona esto, cuando hacemos este junte de voluntades y de seres humanos comprometidos con una cultura de paz y de respeto a la dignidad del ser humano, es algo que emociona, y sobre todo por tantas manifestaciones de violencia que tenemos que vivir a diario. Las mujeres nos han demostrado y nos han mostrado cuál es el camino, con la solidaridad y esos grupos de apoyo que han creado para que las mujeres sepan que no están solas. La comunidad LGBTIQ también ha mostrado el camino de cómo es batallar contra el discrimen y el rechazo y la marginación. Y también las personas que vivimos con VIH, sobre todo en estos momentos de pandemia, también sabemos cuál es el camino a seguir cuando nos enfrentamos a una pandemia. La pandemia del VIH nos ha enseñado lo que es vivir con restricciones, lo que es la criminalización de la sexualidad y la criminalización del ser humano por meramente tener un virus que es diminuto y que solo se puede ver con un microscopio. Pero aquellos que vivimos y luchamos y batallamos contra el VIH día a día, lo hacemos con la mente, con el corazón, con el alma, con el espíritu. Y nosotros no podemos repetir lo que ha sido el rechazo y el estigma. Ahora, si una persona da positivo al COVID, no podemos volver a esos estilos del pasado donde se marginó y se rechazó a la gente con VIH y que todavía al día de hoy sigue sucediendo, sino que tenemos que aprender de esos errores del pasado y entender que tenemos que mostrarle empatía, solidaridad y dignidad a aquellos que están batallando el COVID en este momento y las familias que están enfrentándose a esa realidad. Es nuestra responsabilidad, y yo creo que en vez de estigmatizar a las personas que vivimos con VIH, es hora de aprender de nosotros, de cómo nosotros con mucha valentía y con mucha dignidad hemos echado para adelante y hemos creado lazos de solidaridad y esfuerzo, y aquellos que nos han acompañado en ese proceso también han creado estos lazos de amor y de empatía para poder enfrentar a esta pandemia. Así que aprendamos de eso también. Por último, quiero que hablemos sobre esta violencia que nos acecha. A la gente LGBTIQ, al igual que a las mujeres en Puerto Rico, nos están matando. Nos están cazando. Tenemos una tarjeta en nuestras espaldas y en nuestras vidas por ser quienes somos. Y Puerto Rico es mejor que eso. Puerto Rico es un lugar que reconoce la humanidad de su gente. Lo hemos visto en María, lo hemos visto ahora mismo con esta pandemia, que el pueblo, con el fallido intento de este gobierno, de la negligencia que ha tenido, nos hemos tenido unos a los otros y nos tenemos. Y yo creo que esa solidaridad nos demuestra a nosotros cuál es el camino que tenemos que seguir en este momento, cuando esa violencia nos acecha. Lo hemos hecho en el pasado y lo vamos a seguir haciendo. La humanidad siempre se ha sobrepuesto a la violencia y a esos intentos porque el odio arrecie y porque el odio se arraigue en los corazones de la gente. El amor es natural al ser humano. El odio no es natural.
y es aprendido a través de los prejuicios, a través del discrimen y a través de las manifestaciones de la violencia. Así que yo confío en este pueblo puertorriqueño y en todo aquel y toda aquella que ha hecho de Puerto Rico su patria, para que creamos un ambiente de respeto a la dignidad humana y de sana convivencia. Así que quiero unas palabras finales de cada uno y de cada una de nosotras que estamos aquí. Así que no sé si, Suhey, si tú quieres empezar, unas palabras finales. No te escuchamos, el mute. Quítale el mute. No. ¿Ya? Ahora sí. Discúlpeme, soy de campo, estoy en el campo y lamentablemente esto ha sido para mí bien difícil, esta cuestión de hasta de la señal. Primero que nada, yo exhorto a mi comunidad a que nos unamos. En la unión está la fuerza. Yo siempre he creído eso, lo he visto y ha dado resultados, como bien tú dijiste, Julio. Esto lo han hecho las mujeres, lo hicieron las mujeres, lo han hecho y han logrado grandes cosas. Así que nosotros podemos hacer lo mismo. Yo más, en este momento, más que a la comunidad en general, me dirijo a la comunidad LGBTIQ. Es momento de que nos unamos, es momento de que nos apoyemos unos a otros. Es momento de que comencemos a respetarnos, que comencemos a valorar el esfuerzo que hacen unos y el esfuerzo que hacen otros, y comencemos que no tenemos que estar 100% de acuerdo con las cosas que hace todo el mundo, pero tenemos que comenzar a respetar, tenemos que comenzar a valorar, tenemos que comenzar a darle ese, a apoyar y muchas veces a emular, a imitar lo que hacen muchos de nuestros líderes, muchos de nuestros portavoces. Yo en este momento lo digo con mucho respeto, yo reconozco el trabajo de mucha gente, pero entre ese reconozco el trabajo tuyo, Julio, reconozco el trabajo de Ivana, Fred, que como portavoces, que como activistas, se han decidido enfrentar, ¿verdad?, y coger, como bien decimos en el campo, el toro por los cuernos, exponiendo la vida de ustedes mismos. En el momento en que tal vez el criminal, como bien estaba hablando yo con Vilma ahorita, en el momento en que tal vez ese criminal, esa persona que le hizo o que atentó en contra de esta otra persona, está suelto en la calle, que tal vez sea el vecino de ustedes mismos, que tal vez sea un familiar de ustedes mismos, está por ahí, campeando por su respeto, ustedes deciden enfrentar, agarrar ese toro por los cuernos, salir públicamente sin miedo, y eso yo a ustedes se lo reconozco, lo valoro, y para mí eso es bien, bien importante. Y yo exhorto a mi comunidad a que emulemos, a que imitemos, a que aprendamos de lo que ustedes por años han hecho. Así que gracias a Pedro, gracias a Coordinadora Paz, gracias a todas las personas que están ahí, que tomaron de su tiempo para escucharnos, para educarse, para ver que esto existe y que esto es real, que esto está ocurriendo, gente. Así que yo le doy gracias a todos ustedes, a todo el que me ha escrito, gracias también. Así que nada más que decir, gracias a todos por la oportunidad que me dieron. Muchas gracias, Suhey, de verdad que nos inspiras con tu fortaleza, con tu dignidad, con tu valentía. Te agradecemos que seas voz y presencia de esa resiliencia y de ese deseo de crear un mundo mejor y una sociedad mejor para todas y para todos y para todes. Así que gracias, muchas gracias, nos inspira. Quiero dejar a Karen, no sé si volvió, ya volvió, ya está ahí, ya la tenemos de vuelta, es que tuvo problemas técnicos, pero ya está de vuelta. Karen, unas palabras finales. Y déjame ver si se pone, a ver si nos escucha. ¿Nos escuchas, Karen? Karen, unas palabras finales para despedirnos. Me perdí por unos segundos, ¿verdad? La señal. Bueno, resumo con lo siguiente. Hace unos años atrás, en un taller que estaba cogiendo con un psicólogo,
él estaba hablando sobre el rol de los psicólogos y la psicóloga, y él hablaba que una de las características que deberíamos tener es la autenticidad. Y él definía autenticidad como que hubiera una congruencia, para ponerlo de manera simple, ¿verdad?, entre lo que se dice y lo que se hace. Traigo esto para enmarcar el tema del amor. Si amas, que se te note. Si la persona ama, que evalúe su definición de amar, porque bajo ninguna circunstancia el amor justifica la violencia. Bajo ninguna circunstancia el amor se cobija en eso, porque sería un amor destructivo y esto sería una distorsión del concepto del amor. Así que, si amas, que se te note. Con eso me despido. Gracias, Karen, por esa aportación y por una clase magistral que nos has dado en poco tiempo sobre lo que es amar y lo que es amar, ¿verdad?, en libertad. Yo creo que el amor no tiene ataduras, así que agradecemos esa aportación tan extraordinaria. Gracias a ustedes por invitarme. Los comentarios en la página los vas a poder ver, han sido tanto para Sujei como para Karen, han sido extraordinarios, y para Vilma también. La gente está muy agradecida por esta oportunidad que hemos tenido. Así que, Vilma, son 30 años de coordinadora para las mujeres. Es una campaña muy exitosa que han tenido, que todavía no finaliza. Unas palabras finales también. Pues mi agradecimiento para todos y todas que han estado en este panel. De verdad que cada día aprendo muchísimo con cada uno de ustedes y ciertamente yo creo que tenemos que construir sobre los puntos de encuentro y tenemos que construir lo que nos proponemos, una comunidad solidaria, una comunidad justa, una comunidad equitativa, una comunidad que está fundamentada en los derechos humanos. Y pues desde nuestra campaña No Estás Sola, quiero que sepan, ¿verdad?, que estamos haciendo todo lo posible para dar visibilidad, para que tengan los recursos que necesitan y para que eso sea cierto, para que cuando usted busque esa ayuda que necesita, la encuentren. Y si no está el recurso y lo tenemos que crear, lo creamos también. Pero es importante que nos deje saber cuál es la necesidad que existe. Yo estoy sumamente agradecida. Para mí esto ha sido un peregrinaje de mucho trabajo, ciertamente, pero también de mucho agradecimiento a todas las personas que se han sumado a la campaña, los influencers, a Pedro Julio, que ha estado haciendo un trabajo espectacular con nosotras y dándole una visibilidad tremenda a la campaña. Y también tengo que agradecer y aprovecho, porque ahorita no lo dije, de parte de la campaña también se unieron los supermercados Selecto, Econo y Supermax, quienes están desde cada uno de los supermercados poniendo audio donde se está llevando un mensaje por cada uno de las personas que son parte, ¿verdad?, de la campaña. Y a la gente que nos está escuchando, le invitamos a que compartan la información en las redes, a que nos den retroalimentación de cómo podemos seguir aunando esfuerzos, qué otras cosas podríamos estar haciendo. Yo creo que este espacio que se ha abierto aquí los viernes a las 6, yo creo que eso después de la pandemia también lo vamos a mantener, porque me parece que es fabuloso que nos podamos tener estos encuentros donde podemos compartir, ¿verdad? Porque hay mucha necesidad de educación y hay mucha necesidad también de que nos escuchemos, de que nos acompañemos y de que estemos, ¿verdad?, juntos y juntas en este peregrinaje que tenemos y seguiremos luchando por la justicia, seguiremos luchando para que cada persona tenga los derechos que le corresponde y no vamos a dar un paso atrás. Nos vamos a mantener firmes porque a eso es lo que aspiramos. Así que mi agradecimiento. Y Pedro Julio, súper agradecida por todo lo que estás haciendo. Sabes que te quiero mucho. Y a Karen y a Sujei, también nuestras colaboradoras por tanto tiempo, mi agradecimiento. Así que seguimos porque hay mucho trabajo que hacer todavía. Gracias. Muchas gracias, Vilma. Siempre inspirado por tu trabajo, por tu labor de muchos años y por las alianzas que has creado a través de todos estos años. Quiero cerrar con una cita de Martin Luther King que mucha gente no conoce. Es una cita que mucha gente no conoce. Dice: el poder sin amor es abusivo. El amor sin poder es sentimental y anémico. El poder en su mejor espacio es cuando hay demandas de justicia
Y la justicia, en su mejor momento, es cuando el poder corrige todo lo que está en contra del amor. Es una cita muy poderosa y si tienen la oportunidad de buscarla, la voy a leer en inglés por si la quieren buscar. Cuando Martin Luther King lo dijo, decía: "Power without love is reckless and abusive. And love without power is sentimental and anemic. Power at its best is love implementing the demands of justice. And justice at its best is power correcting everything that stands against love." Es una cita muy poderosa, ¿verdad? Y yo creo que el amor tiene que tener una demanda de justicia. Tiene que exigir la justicia que merecemos todas, que merecemos todos, que merecemos todes. Es esa justicia de vivir en libertad, de vivir en equidad, de vivir en dignidad. Y yo no quiero cerrar este espacio sin nombrar a aquellas que no quisieron nombrar, a aquellas que ya no están con nosotros, a aquellas que el odio nos arrebató. Y ni una menos. No queremos que ni una menos tengamos que perder a causa del odio y de la violencia y de la intolerancia. Y exigimos justicia para Kevin Frey. Exigimos justicia para Alexa. Exigimos justicia para Jampi. Exigimos justicia para Serena. Exigimos justicia para Laila. Exigimos justicia para Penélope. Y para todas aquellas personas que han perdido su vida a causa del odio y de la violencia, no vamos a dar ni un paso atrás. Vamos a seguir construyendo espacios y caminos de equidad, de libertad y de paz para todas, para todos y para todes. Así que agradezco nuevamente a Coordinadora Paz para las Mujeres, a todo el que lucha y toda la que lucha, porque tengamos una sociedad llena de amor y de solidaridad, de empatía, de justicia y de dignidad y de equidad. Así que les agradecemos que hayan compartido este tiempo con nosotras y con nosotros y con nosotres, y espero que se siga. Esto es solo el comienzo. Nos tenemos los unos a los otros, las unas a las otras nos tenemos, y vamos a seguir. Así que gracias por sintonizarnos y por estar con nosotros y con nosotras, y que tengan buenas noches. Y no están solas.